Bigarren puntua. Begoña Gutiérrez Bonatxe Andreak 2014ko maiatzaren 7ko bilkuran hartutako erabakiaren aurka. Lursailen lagapenaren iraungintzea adieraztea. Jarritako berraztertze errekurtsoa. Segundo punto, recurso de reposición interpuesto por doña Begoña Gutiérrez Bonachea al acuerdo plenario celebrado el 7 de mayo de 2014 por el que se declaraba la caducidad de concesión de terreno. Natalia Mesedes. En este segundo punto, la segunda propuesta de resolución de recurso de reposición es en relación con un recurso de reposición presentado con fecha 1 de julio de 2014 por Begoña Gutiérrez Bonachea contra el acuerdo del 7 de mayo de 2014, porque se estimaban las alegaciones presentadas a la providencia de la alcaldía número 1369 de 17 de diciembre de 2013, por la que se indicaba el incumplimiento de las condiciones que regían la concesión de los terrenos de titularidad municipal en Azoya 1, Azoya 2, Azoya 3. Y se declaraba caducar la concesión a Begoña Gutiérrez Bonachea de los terrenos de titularidad municipal correspondientes con las subparcelas catastrales números 72A, B y C del polígono 1, denominado Azoya 1, Azoya 2 y Azoya 3, en la cuadra, con una superficie de 19.097 metros cuadrados, 17.125 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados más una casilla respectivamente, así como un terreno que se corresponde con parte de la subparcela 86E del polígono 1, denominado La Cerrada, de 25.662 metros cuadrados. Nuevamente, en la propuesta de resolución se recogen de manera sucinta las alegaciones, entre las que se dice que no queda acreditada las circunstancias establecidas en el artículo 7, apartados A, B, C y F, porque se regulan las condiciones de caducidad. Se alega asimismo expresamente que no está acreditado en el informe de la Policía Municipal la cesión de derechos de vecino alguno. La presencia de los dos reses ha sido un hecho puntual, no consentido por la misma. Se añade asimismo que la explotación de los terrenos se realiza fundamentalmente por lo que se denomina pasto a diente, en el que el ganado pastea los prados libremente y el cuidador o concesionario no tiene que estar necesariamente presente, por lo que no se puede controlar ni evitar la introducción, circunstancial de alguna res de prados o terrenos próximos. Y asimismo se dice que se entiende que la actividad probatoria del Ayuntamiento no está dotada de las garantías adecuadas de defensa al no acudir el secretario municipal o persona que pueda dar fe del desarrollo o resultado de la prueba. Se recoge en la propuesta como únicamente hace falta que concurran las circunstancias contempladas en el artículo 7 y que expresamente ya se recogía que lo que se recogió exclusivamente en el acuerdo del 7 de mayo el incumplimiento del apartado F del artículo 6, que era no cultivar directamente personalmente los terrenos. En cuanto a la alegación que realiza en el recurso de reposición basada en que algún vecino propietario de res próxima, de forma puntual y sin consentimiento de la concesionaria, haya introducido alguna res o esta se haya introducido circunstancial o puntualmente, se recoge en su propuesta que esa manifestación entra en contradicción con las alegaciones realizadas por la misma con fecha 3 de enero de 2014 a la providencia de la alcaldía en 1369, en la que señalaba que ha habido animales de otra persona, que era un familiar, se decía, lo que evidencia el conocimiento del hecho denunciado y su consentimiento, y además que no linda los terrenos municipales con ningún otro pastizal a nombre de sus familiares. Se señala también que en el informe de la Policía Municipal consta como, en el propio informe, que los crotales que se compraron en 4 reses se encontraban registrados en ganadería a nombre de una familia de la concesionaria, como en el censo correspondiente del año 2013 de titulares de cuentas de explotación facilitado por el Servicio de Ganadería del Departamento de Agricultura, únicamente aparecen 5 cabezas de ganado bovino a nombre de Begoña Gutiérrez Bonachea, y que las fotografías que aporta la Policía Municipal se observan hasta 9 animales en una misma instantánea. Se dice también cómo se entiende que los informes de la Policía Municipal en su condición de agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, y que diversos informes evidencia la cesión de uso de los pastizales para cabezas de ganado a otro propietario, y se hace constar expresamente que en el informe que se había llevado a cabo varias inspecciones oculares en dicho lugar, con lo que se entiende que la existencia de la res en el terreno concedido a Cano no ha sido un hecho puntual y que el mismo no lindaba con ningún pastizal a nombre de la propietaria de esas reses, pues al final lo que se propone es desestimar el recurso de reposición íntegramente. Mi esquerra, Natalia. Josu, por favor. Bueno, lo que voy a decir ahora también puede valer para lo anterior, pero
lo esencial es que considero que este asunto tenía que haberse tratado de otra forma por parte del ayuntamiento y tenía que haberse concedido también a estas personas el mismo tratamiento y que se concedió a quienes vieron cómo se regularizaban determinadas situaciones cuando todavía no estaba esta ordenanza en vigor, pero ya había comenzado a tramitarse y se regularizaron situaciones irregulares. Reclamar la responsabilidad que podían tener y posteriormente, sabiendo que querían seguir con la adjudicación de los terrenos a Canon, haberle respetado dicha adjudicación. Yo creo que ese tenía que haber sido el objetivo de la ordenanza y no precisamente que de alguna forma en estos momentos aquí se estén aplicando algunos criterios que están bien aplicados. No digo que no, que estén mal aplicados, pero que durante mucho tiempo pues se han venido haciendo estos usos de los terrenos a Canon y muchas personas han visto por parte de este equipo de gobierno municipal aceptado que se hiciera de esa manera y sencillamente se les ha dicho que cambien su actitud, su forma de tener y de cultivar estos terrenos. Por lo tanto, creo que aquí también tenía que el ayuntamiento haber tenido un tratamiento parecido. En las comisiones se han dicho cosas que, pues como que se ha comercializado con este terreno y yo creo que esas son cosas que debieran haberse incluido también en la propuesta de resolución para justificar de alguna forma esta propuesta de resolución, ¿no? Pero, ya digo, a mí me parece la propuesta de resolución bien hecha, pero la actitud del ayuntamiento no me parece la adecuada en este ni en este caso ni en el caso anterior. Bueno, solamente trasladarte que estos adjudicatarios que pierden la concesión pues tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino de Zalla a presentarse a las siguientes. Eso no es ningún problema. Han perdido y hemos llegado a la determinación con la votación que se está realizando aquí y vamos a realizar en este punto a que pierdan definitivamente ese terreno porque han incumplido la normativa que existía. Estamos haciendo aplicar, para eso estamos aquí, para aplicar y hacer cumplir las normativas y las ordenanzas existentes. Pero es que más de 10 y más de 12 casos en que se incumplía la normativa fueron regularizados cuando la ordenanza ya había sido aprobada inicialmente en el Ayuntamiento. Eso no es así. Ni es claro. Esther, por favor. Sí, pero que eso es así, que quede claro que eso es así. No. Eso favor. Es así. Sí, bueno, nosotros vamos a mantener la misma postura que en el punto anterior. Nos vamos a reiterar en que las formas utilizadas consideramos no estamos a favor de ellas. También vamos a abstener, por lo mismo que hemos comentado en el punto del orden del día anterior, que efectivamente había dado un plazo a las personas concesionarias de los terrenos para que regularizaran su situación con la entrada en vigor de la nueva ordenanza. Y efectivamente también estoy con Josué en que ha habido antes, según estaba la aprobación inicial, se ha regularizado la situación de varios concesionarios y otros no han tenido el mismo tratamiento. Por lo tanto, bueno, pues consideramos que las formas realizadas por este equipo de gobierno no han seguido las más adecuadas, aunque el objetivo en sí de la aplicación de la ordenanza pues estamos conforme, pero no digamos las formas de unos pues darle una serie de regularizar antes de que entraría en vigor la ordenanza y otros pues dejarlos excluidos de poder regularizar su situación. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Y lo único, sí quería hacer una petición, que por favor para el próximo pleno se arreglen los micrófonos. Bueno, sobre la última petición ya le trasladamos en anteriores plenos al informático municipal y entiendo que ha estado con ello. Debe ser algún problema que pues no sé. No, se pasó por aquí, no hubo ningún problema. Ya se lo vuelvo a trasladar, Esther. Eso no hay ningún problema. A mí es que vale. En cuanto a lo que has comentado, pues bueno, trasladarte que aquí todos nosotros estamos para defender a todos los vecinos de Zalla por igual, a todos. Y todos los vecinos de Zalla tienen que tener opciones de acceder a terrenos a Canon. Y la gente que los ha llevado y no se ha llevado conforme a lo que las normativas decían, pues nuestros están perdiendo, sin más. ¿Vale? Y es que votos a favor. Abstenciones. Vale, mi señor.